Efectivamente, ya está aquí el doctor Carlos Flores para hablarnos precisamente de temas importantes de posadas, de Navidad, de Año Nuevo y cómo influye el alcohol en nosotros, ¿verdad? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, primo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Perfecto, doc. Oigan, bien, para hablarnos de posadas, ¿dónde es la que sigue o qué? ¿O qué es lo que hay que hablar? ¿Quién nos va a invitar a la siguiente posada? ¿Quién sigue? ¿No se creen? Chicos, hay un tema muy importante en estos asuntos del consumo de alcohol en estas fechas en específico. Sí. Entendamos que que no hay una sola persona en el mundo, por más que nos diga que a mí el alcohol no me hace nada, que no sea afectado por el alcohol. Sí. Nuestro cuerpo es capaz de procesar aproximadamente 14 gramos de alcohol por hora. Eso es la cantidad máxima que podríamos consumir antes de considerar que ya estamos siendo afectados por una intoxicación. ¿Y cuántos son 14 todos grados? Ahí vamos para allá. Todos los efectos de... Es una pregunta muy objetiva y muy importante. Ajá. Porque todos los efectos que nosotros conocemos del alcohol, es decir, desde la visión borrosa, desde la afectación de los sentidos, de sentirte más lento, más mareado, como mareado, todo ese tipo de cosas, son efectos de la intoxicación por alcohol. No te van a dar con la primera cerveza o con la primera bebida. Uh-huh. Ya ven que siempre las botellas, ahora sí hablando de los gramos de alcohol que tiene cada bebida, ya ven que las botellas dicen 40% y luego alcbol. Ajá. Es el volumen de alcohol por, por cada 100 mililitros de la botella. Ajá. Uh-huh. Eso no quiere decir que es 40% de alcohol lo que tenemos ahí. Normalmente, si eso lo convertimos a gramos, una bebida, una cerveza va a tener más o menos unos 13 o 15 gramos por una lata de 350 mililitros, 340. De las chiquitillas normales. Sí, una lata convencional. Normal. Sin hablar de las botellas de gigantes, alto, nada. Marisol, ¿eh? ¿Yo qué? Ni tarros gigantes ni nada. Una botella de 340, 355 mililitros va a tener más o menos entre 12 y 14 gramos de alcohol. Uh-huh. Eso es lo que nuestro cuerpo es capaz de procesar por hora. Si tú dices, me voy a tomar una cerveza por hora y lo mantienes, nunca vas a sentirte briago totalmente con estos efectos de la intoxicación por alcohol. Uh-huh. Allá me están diciendo que si una nada más. Una por hora. Ahora, estamos hablando de una persona sana. Si por cualquier razón el hígado no está funcionando bien, ese número baja. Okay. Entonces, sí, la recomendación siempre médicamente va a ser evitar el consumo de alcohol y obviamente evitar el exceso a toda costa. ¿Qué puede pasar con el exceso de alcohol? Vamos a ver afección en nuestra capacidad de respuesta en los reflejos. Uh-huh. Okay. Es decir, se van a ver ralentizados. Va a ser más difícil para nosotros reaccionar de forma súbita a cualquier estímulo. Uh-huh. Nuestra visión se va a poner borrosa. Podríamos tener vértigo, mareo, uh-huh, náuseas, vómito, malestar general. Y por sobre todas las cosas, este complejo de efectos nos va a limitar en la capacidad de respuesta al momento de manejar. Por eso es tan importante y por eso los encargados de cuidarnos, que en este caso es seguridad vial, sí tienen que mantener un cuidado en eso. Y más en estas fechas, que todos los días tenemos eventos a los que nos invitan, fiestas, posadas, y que podríamos estar consumiendo alcohol de manera diaria. En exceso. Ya en algún momento vamos a hablar del alcoholismo como tal, que no es eso lo que estamos hablando ahorita. Estamos, uh-huh, hablando de una intoxicación por alcohol, es decir, un consumo una vez en una dosis mayor a la que nuestro cuerpo tolera. Ahora, ¿qué es importante de esto desde el punto de vista médico? Si nuestros reflejos están afectados, nuestra capacidad de respuesta en el momento de un incidente y nuestra capacidad de discernir, de diferenciar entre algo que podría o no ponernos en riesgo, se va a ver afectada también. Y esto nos expone a nosotros a chocar o a responder muy lento a un estímulo que podría llevarnos a un choque. Es decir, si atraviesa alguien en la calle y si tú estás borracho, no vas a alcanzar a detenerte a tiempo y vas a chocar. Sí, va a ser más lento, ¿no? Exacto, vas a ser más lento. Ahora, ahorita Marisol me estaba preguntando de... Oye, ¿y es cierto lo de...? A ver, tú dilo. Híjole, Doc, ya me estás ventilando. Pero yo le decía que ya mucha gente... ¿Alguien? Ajá. ¿Un TikTok? Sí, dicen, yo vi en TikTok precisamente que cuando uno toma, dicen, pues bueno, cómprate que un mazapán, que un chocolate, que chupó una moneda, y esto te va a ayudar a que no tengas el aliento alcohólico y cuando te detenga el tránsito, evitarlo. Está mal, yo lo sé que está mal, pero era una pregunta. Ajá, que decía y es algo que es sabido por todos, entonces es importante, sí, platicarlo. Así lo has visto en un TikTok o no.
Ajá. No, no te creas. Eso es totalmente falso. Sí, y es importante platicárselos a ustedes. Si tú piensas que por comerte un mazapán o un chocolate o por chupar literalmente una moneda no vas a presentar signos de alcoholemia o de alcohol en el sistema al momento de hacerte una prueba de alcohol, es totalmente falso. O sea, no funciona. Ni para arriba ni para abajo. O sea, si lo traes, lo traes. No te va... Ni el chicle tampoco. No, tampoco. Es que mucha gente piensa que el chicle, que esto, que el otro, porque dice, ay, pues va a disfrazar el aliento, pero todo viene desde tu estómago, todo lo que está depositado en tu estómago, que es... Lógicamente. No hay nada que te lo quite, Doc. No hay nada que lo quite. El tiempo es lo único. Ahora, el alcohol va a salir por varios sistemas. Es decir, una vez que está siendo procesado, el alcohol puede salir por la piel. Puede salir, obviamente, por orina o por heces, pero también se va a presentar en el proceso de absorción de oxígeno de nuestros pulmones, se va a liberar un poco de alcohol. Y esta liberación de alcohol que se está dando en los pulmones es lo que va a medir el alcoholímetro. Entonces, no está midiendo cuánto te huele la boca a alcohol o a lo que hayas tomado de bebidas. Está midiendo cuánto alcohol está sacando tu sistema a través de los pulmones. Hay diferentes medidas, hay diferentes estándares en cada ciudad, en cada estado, en cada país. El equivalente a un grado de alcohol notable aquí en Ciudad Juárez sería de 2 cervezas o menos, es decir, 2 bebidas alcohólicas o menos. ¿Para que no te salga el alcohol? Para que salga en un punto en donde se considere... ¿Te consideres apto? Ok. Donde te consideres apto. En muchas ciudades, y es importante que lo sepas por si vas de viaje en estas fechas, en muchas ciudades la tolerancia es cero. Es decir, no puedes marcar ni 0.0001 de alcohol porque eso se considera que ya no eres apto para manejar y no debes hacerlo. Okay. Créeme, no lo están haciendo y muchas veces estoy seguro que hemos escuchado, no, es que vienen los aguinaldos y están juntando. El gobierno tiene dinero suficiente para pagar los aguinaldos. Los memes típicos de vamos por tu aguinaldo. Sí, ¿verdad? O sea, eso, justo, por eso quiero decirlo. O sea, el gobierno tiene dinero suficiente para pagar los aguinaldos de todas las personas que trabajan para él. Entonces, vamos a entender esto. Es mucho más probable que te encuentren, si habitualmente tomas, que te encuentren tomado hoy y que te lleven al Cerecito, a los separos o a donde te lleven al momento de tomar, sencillamente por probabilidad. Y que tengas que pagar una multa, sencillamente por probabilidad también. Entonces, prevente tú de eso, preven de quedarte sin aguinaldo por culpa de eso. Evita el consumo de alcohol en exceso, evita todos estos riesgos inherentes al consumo de alcohol. No eres bueno manejando alcoholizado o borracho. No respondes más rápido. Acá todo el mundo ya está diciendo que sí, pero no. Vamos a ser realistas y vamos a hablar médicamente. O bajo el influjo de alguna droga también. No, por favor. También. Sencillamente, es mucho más fácil. Sí, el aliento y demás te puede delatar por alcohol. Pero es mucho más fácil, al momento de hacer un examen médico, poder darte cuenta si una persona consumió otro tipo de drogas. Es decir, las puras pupilas van a delatar a alguien si ha consumido, no sé, marihuana, cocaína, ha sido lisérgico, lo que ustedes quieran. O sea, cualquier tipo. Cualquier tipo de droga tiene un efecto en nuestro cuerpo que va a ser muy fácil para un médico reconocer si está entrenado para hacerlo. Sí. No eres Superman. No eres buenísimo para que no se te note. No puedes fingirla. Son pruebas físicas que están científicamente demostrado que funcionan. Entonces, no le hagas al valiente, no te pongas en riesgo, no le eches a perder la Navidad a nadie de tu familia. Por favor, no consumas alcohol si sabes que vas a manejar. Mucho más fácil moverte en taxi o en Uber o en lo que tú quieras y evitarle riesgos. Sí, y deja tú eso, Doc, que tenga que a lo mejor pagar multas, que esté en el Cerecito. O sea, lo más importante es que tienen que cuidar su salud y todo lo que conlleva el consumo del alcohol en exceso o poco. O sea, sea poco o mucho, pues bueno, ahorita que ya vienen las festividades, pues lo más importante es estar con la familia, disfrutar a la familia y no estar pagando cosas, o sea, bueno, las multas o estar en la cárcel o algo así, ¿no? Exactamente, no se trata de hacerle al valiente ahorita. Exacto. La próxima semana, antes de Navidad, vamos a hablar de la cruda. La cruda realidad. Esa es de la que tenemos que hablar. Y la siguiente hablamos de cómo se pelean por los terrenos, pero eso ya. En la cena de Navidad, ¿no? Por los terrenos de la abuela. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Y nosotros continuamos con Lázaro Lozano, amigo, que nos tienes.